tiempos de pandemia lanza una tienda online como parte de las actividades de financiamiento del documental store.entiempodepandemia.cl, donde es posible adquirir artículos relacionados con el film, así como también obtener valiosos libros sobre la escena metalera local, entre ellos Demonio Chileno, autografía del metal nacional, varios autores, y la novela Tracers y otros ruidos, de Cristian Mars y Armando Roselot. Se estrena el nuevo vídeo de los toledanos Fag Division, concretamente del nuevo single ¿Por qué?, perteneciente a su reciente nuevo trabajo. Foto oficial de la nueva formación de Azrael. Días atrás se ha presentado a Tino Torres como batería de la banda y la banda está, además, terminando un nuevo tema que será presentado junto a un nuevo videoclip del cual se darán detalles más adelante en los próximos días. La banda se encuentra componiendo lo que será su nuevo álbum de estudio. José Ángel Díaz, voz; Enrique Rosales, guitarra; Alfredo Robles, guitarra; J.M. Salas, bajo; Miguel Hernández, teclistas; y Tino Torres, batería. Charlie Usher y los Ejemplares presentan Hipnopedia, adelanto de su nuevo EP, Soma, que publicarán en digital y próximamente en formato vinilo con Demon Punk Record. Nuevo single de Penélope Watson, Que les den, que tuvo la suerte de contar con la colaboración de Manuel España, cantante de La Guardia, para el primer single de este trabajo llamado No. Mátame el televisor, no será la noche equivocada, nada, nada. Lengua Púrpura, el último trabajo discográfico de King Sapo al completo en todas las plataformas digitales. Con la inminente e inesperada salida de Manuel Arquellada, Maolo, de Azrael, se abrió la posibilidad de volver a unir Absolón. Tras una reunión entre Maolo y Antonio Ortiz, Zairín, decidieron volver y juntarse para retomar el proyecto iniciado en 2001. Ambos músicos tienen claro el camino a seguir y van a luchar codo con codo junto a los nuevos integrantes de la banda, como son Juan Manuel Urbano a la guitarra y José Varela a la voz, ambos miembros fundadores de Sanankar. Crooked God es una agrupación de blackened death metal oriunda de Venezuela. Tiene su origen en 2021 y actualmente radicada en Houston, Texas, Estados Unidos. El factor de llevar a cabo este primer LP de manera independiente es fundamental para la banda. Se espera una gran repercusión de este primer material, lo cual permitirá que el arsenal extremo pueda romper barreras y abrirse camino en la escena del metal latinoamericano y mundial. Sol de Sangre es una banda de death metal con integrantes colombianos viviendo en varios países. El conjunto nació de la necesidad de tocar el metal extremo con el que sus integrantes crecieron en los 90s y principio del 2000. En 2021, Sol de Sangre regresa con un EP de 4 canciones llamado Display Distale, el cual saldrá este 30 de abril en todas las plataformas digitales. Nueve años después de su último álbum y 7 de su split con Graveyard, los carniceros Redimoni están de vuelta con On the Brink of Stasis, su nuevo EP aparecido el pasado 11 de enero. Grabado y mezclado y masterizado entre agosto y octubre de 2020 por el maestro Javi Félez en Montower Studios y contando con una portada de Aitor Cane Zubiaurre. Este reciente EP de Redimoni ya te espera en las principales plataformas para pegarte una buena paliza, además de un formato digipub en el Bandcamp de la formación.